Hay música brasileña de fondo porque nos vamos a Río de Janeiro con nuestro enviado especial. Nos cuenta la otra cara de los Juegos Olímpicos, Federico Etienot. Nunca es tarde. En los Juegos de Río 2016. Cobertura especial junto a los entrerrianos olímpicos. Informa Federico Etienot. Río de Janeiro se preparó para estos Juegos Olímpicos cumpliendo la mayoría de los requisitos que le impuso el Comité Olímpico Internacional. Y uno de los más importantes es el del transporte urbano, por su accesibilidad y el buen estado de cada uno de estos. ¿Pero cuánto le cuesta a un argentino trasladarse en la ciudad? Los tres medios más utilizados y más accesibles son el subte, el tren y el ómnibus de estricto uso para conectar sedes olímpicas. El valor de los mismos ronda entre 18 y 32 pesos argentinos. Lo que encarece el uso de estos medios es que para llegar a cada sede, por lo menos, se debe tomar dos de estas tres opciones. Teniendo en cuenta que se tiene que volver por las mismas vías, el promedio de gasto diario en transporte ronda los 60 o 70 pesos. La ciudad de Río le brinda a los turistas una posibilidad más de poder trasladarse por los estadios dispuestos en cada sede, y esa es la Río Card, una tarjeta que permite el uso indiscriminado del transporte urbano por 24 horas y que tiene un valor de 25 reales, o sea, unos 115 pesos con 50 centavos. No es mala la opción de la tarjeta olímpica por su funcionalidad. El inconveniente es que para amortizar el gasto realizado se debería asistir a eventos en distintas sedes, algo difícil de lograr por el tiempo que insume llegar a cada parque olímpico. También está la alternativa del taxi o Uber, que por cierto funciona muy bien, pero el costo es aún más elevado por los recorridos que tienen que hacer y la demora se incrementa por el propio tránsito de la ciudad, al no contar con un carril exclusivo. Río de Janeiro es hermoso, se preparó para recibir la cita más importante del deporte, pero para los argentinos hasta el traslado se volvió un gasto considerable, pero no solo dicho por los turistas, sino por los propios residentes, que ante las quejas solo dicen: o transporte es muy tu cara. Fazer acontecer.